En el límite del universo conocido, hubo una vez un planeta llamado Krypton. Un planeta que brillaba como una luz verde en el cielo lejano. Allí nació un hombre al que conocemos como Superman, cuyos poderes físicos y mentales estaban desarrollados hasta el punto máximo de la perfección humana. Un día, un terremoto amenazó con destruir Krypton para siempre. El científico más eminente del planeta subió a su hijo pequeño en un cohete que despegó justo antes de estallar Krypton. El cohete voló a gran velocidad a través del cielo estrellado y aterrizó a salvo en la Tierra junto con su pasajero, el único superviviente de Krypton. Un motorista encontró al niño sano y salvo y lo llevó a un orfanato. Al ir creciendo, el niño se dio cuenta de que poseía una fuerza física inmensa. Más rápido que una bala. Más potente que una locomotora. Capaz de superar edificios altísimos de un solo salto. El asombroso desconocido del planeta Krypton, Superman. Superman libra una lucha sin cuartel en pos de la verdad y de la justicia, viviendo bajo el disfraz de Clark Kent, un tranquilo y tímido periodista de un periódico de la ciudad. Kent, quiero verle. Acabo de recibir otra carta con amenazas. De acuerdo, señor White. Lois, otra carta del científico loco. Enseguida voy. Escuchen esta amenaza. Pretenden atacar esta noche. Estén atentos, desgraciados. Mi rayo electrotanasi atacará esta noche a las 12. Aquellos que se burlaron de mí y no escucharon mis advertencias morirán. Cuidado, atacaré a la medianoche. Esto parece muy peligroso. Ken, usted ayude a Lois con la noticia. Puede que su pista sea certera. Sí, señor. Pero, jefe, me gustaría encargarme de la noticia yo sola. No sé. Gracias, jefe. Pero, Lois. Jefe, ¿no cree que es una misión demasiado peligrosa? ¡La hora! Periodista del... Así que quiere una noticia. Le daré la noticia de la mayor destrucción jamás conocida en el mundo.
parece esta noticia, señorita Lane? Fiel a su palabra, el científico loco, cuyas amenazas han tenido a la ciudad cruzada por el pánico, comenzó su carrera de destrucción justo a la medianoche. El brutal impacto de su rayo misterioso ha destruido un importante puente, lanzando al río coches y personas. La policía ha aconsejado que todo el mundo permanezca en sus casas. Este es un caso para Superman. ¡Sí, es Superman! ¡No me lo puedo creer! ¡Es más fuerte que el rayo! Superman detiene al científico loco. Enhorabuena, Lois. Ha sido una noticia fantástica. Sí, jefe. Gracias a Superman. Mirad, ahí arriba, en el cielo. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! No, es Superman. Los monstruos mecánicos. Thank you.
Más rápido que una bala. Más potente que una locomotora. Capaz de superar edificios altísimos de un solo salto. El asombroso desconocido del planeta Krypton, Superman. Superman libra una lucha sin cuartel en pos de la verdad y de la justicia, viviendo bajo el disfraz de Clark Kent, un tranquilo y tímido periodista de un periódico de la ciudad. Misterioso monstruo mecánico atraca un banco. Inauguración de exposición de joyas. Exposición de las más valiosas joyas del mundo valoradas en 50 millones de dólares. Se ha aumentado la seguridad debido al caso del monstruo mecánico. ¿Qué haces aquí? Dar una visión femenina sobre la noticia. ¡El monstruo mecánico! ¡Allí arriba! Espera aquí, voy a comunicar la noticia. Le daré los detalles más tarde, jefe. Bien, Lois, va. ¡Lois! Este es un caso para Superman. Thank you.
noticia hay aquí? Las joyas. ¿Qué ha hecho con las joyas? Lo leerá en el periódico de mañana. Dígame qué ha hecho con las joyas. Así que no quiere decírmelo. Pronto cambiará de opinión. ¿Superman? Solo paso más y ella morirá. Superman destruye a los monstruos mecánicos. Inventor encarcelado. Recuperadas las valiosas joyas robadas. Una noticia estupenda, Lois. Gracias, Clark. Pero se lo debo todo a Superman. ¡Mirad! ¡Ahí arriba en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Superman! El gigante del Ártico. Más rápido que una bala, más potente que una locomotora, capaz de superar edificios altísimos de un solo salto. El asombroso desconocido del planeta Krypton, Superman.
Superman libra una lucha sin cuartel en voz de la verdad y de la justicia, viviendo bajo el disfraz de Clark Kent, un tranquilo y tímido periodista de un periódico de la ciudad. Una expedición arqueológica que se adentró en la vasta extensión helada de la gran llanura ártica en busca de fósiles prehistóricos hizo un descubrimiento asombroso, un monstruo gigantesco, de apariencia tan viva como cuando vagaba por la Tierra hace millones de años en el periodo glaciar. Fue hallado congelado en el hielo en un estado de conservación perfecto. A pesar de las grandes dificultades, a causa de los elementos, los científicos, con la ayuda de sus incansables ayudantes, lograron desprender a la enorme criatura del peñón helado. Después, la colocaron en un gran buque de carga, equipado con un depósito refrigerante especial, y la llevaron a los Estados Unidos. Allí, en un edificio construido especialmente en el Museo de Ciencias Naturales, esta criatura asombrosa fue expuesta al público por primera vez. ¿Quiere decir que si el hielo se descongelara, existe la posibilidad de que el monstruo pudiera revivir? Gracias, profesor. Sí, jefe. Lois, hay una novedad en la historia del monstruo congelado. Vaya al museo y vea qué averigua. Lo tienen en una nevera especial. De acuerdo, jefe. Lois. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Seguramente te daría miedo el monstruo. Te asustas muy fácilmente. Puede que tenga razón, pero Superman nunca se ha desmayado. Esta máquina introduce el refrigerante necesario en las salas de abajo. Venga, se lo mostraré. Toda la planta se controla desde este puesto. Hay que vigilar el proceso continuamente, puesto que cualquier aumento de la temperatura puede ser peligroso. ¡Detener la máquina! ¡Cielos, menuda noticia! ¡El monstruo puede matarnos deprisa! Por favor, señores, dense prisa. Deben abandonar la sala enseguida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Atención, central! ¡Es una emergencia! ¡Necesitamos refuerzos! Necesito refuerzos en la quinta con Main. Atención, todos los patrulleros a la quinta con Main. ¿Un monstruo ártico anda suelto en la ciudad? Jefe, Lois está en el museo. Vaya para allá. Enseguida. Este es un caso para Superman. Thank you.
Lois! ¡Superman! Vuelve al periódico. Aquí estarás a salvo. Yo tengo trabajo que hacer. Claro. ¿Y perderme lo mejor de la noticia? Ni hablar. Esta vez, estate quieta. Sí, Superman. Y gracias. ¡Oh! Superman reduce al monstruo ártico. Has demostrado mucho valor con la noticia del monstruo, Lois. Tú habrías hecho lo mismo. ¿Yo? No, yo me habría desmayado. ¡Mirad! ¡Ahí arriba en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Superman! El telescopio magnético. Más rápido que una bala. Más potente que una locomotora. Capaz de superar edificios altísimos de un solo salto. El asombroso desconocido del planeta Krypton, Superman. Superman libra una lucha sin cuartel en pos de la verdad y de la justicia, viviendo bajo el disfraz de Clark Kent, un tranquilo y tímido periodista de un periódico de la ciudad. ¿Qué me dice ahora del experimento del profesor? Sigo pensando que es un asunto muy peligroso. Espero que nada salga mal. El telescopio magnético pone la ciudad en peligro. Soy consciente, caballeros, de que la seguridad de las personas es de una importancia primordial. Quizá para ustedes es tan importante como lo es para mí mi experimento. Pero, ¿quién puede pedirme que cesen mis experimentos? Experimentos que me han llevado más de 30 años de mi vida a desarrollar. ¡Es imposible!
La luz debe iluminarnos siempre. Mi telescopio puede lograrlo. La fuerza de su imán puede atraer la luz de las estrellas. Y una vez que haya captado las moléculas de luz, puedo devolverlas al espacio. Alterar así la naturaleza pone en peligro miles de vidas. Sí, posiblemente pueda salvar a otras miles. Le pregunto a usted, ¿qué le parece mejor? Se lo advierto. No puede seguir adelante. Y yo se lo advierto a usted, señor. No interfieran en mi trabajo. ¡Alto! ¡Escúchenme, imbéciles entrometidos! ¿Acaso no saben que el poder del imán está fuera de mi control? ¡El fluido energético llegará a la Tierra en cualquier momento! ¡Basta! ¿Me oyen? Editor de local. Verá, jefe, esto es un desastre. Todo se derrumba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lois! ¡Lois, qué ha pasado! ¡Lois! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí, ahora sí. ¡La palanca de control! Superman, has estado maravillosa. Tú también eres maravillosa. ¡Oh! ¿Cómo has llegado tú hasta aquí? Gracias a Superman.
¡Mirad! ¡Ahí arriba, en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Superman! Volcán. Más rápido que una bala, más potente que una locomotora, capaz de superar edificios altísimos de un solo salto. El asombroso desconocido del planeta Krypton, Superman. Superman libra una lucha sin cuartel en pos de la verdad y de la justicia, viviendo bajo el disfraz de Clark Kent, un tranquilo y tímido periodista de un periódico de la ciudad. En esta pequeña isla del Pacífico, coronada por el volcán Monocda, ocurrió la mayor erupción que jamás haya visto el planeta, enterrando en lava un pequeño pueblo, creando olas gigantescas que dieron la vuelta al mundo. Durante 300 años, este volcán ha estado dormido y un nuevo pueblo ha crecido en su base. Pero después de tantos años, la actividad ha vuelto al volcán. En el centro de meteorología, un grupo de científicos lo estudia cuidadosamente con delicados instrumentos. Detectada actividad volcánica. El Monocoa despierta. El volcán Monocoa entra en actividad. Científicos americanos parten a estudiar el Monocoa. Reporteros del Daily Planet acompañan a la expedición. Clark Kent y Lois Lane informan a pie de volcán. Quiero que me mandéis una buena historia. Aquí están vuestros billetes y aquí están vuestros pases de prensa. Allí os harán falta. Adiós y buena suerte. Ah, y por favor, tened muchísimo cuidado. Lo tendremos. Adiós. Vaya, es curioso. Lois, ¿sabes dónde está mi pase? ¿Por qué crees que lo tengo yo? Lo siento, señor, pero tendrá que ir a buscar uno al cuartel. Gracias. Sigue tú, Lois. Yo te alcanzo luego. Vaya, ¿dónde habré puesto el pase? Pobre Clark. Qué pena que perdió su pase. Todas las indicaciones hacen pensar que la lava caerá en cualquier momento. Para salvar la ciudad hemos decidido volar la parte exterior del cráter. De esta forma la lava caerá hacia el mar. ¿Está el jefe? Quería hablar con él acerca de un pase. Volverá en cualquier momento. Por favor, siéntese. Gracias. ¡Espere aquí! ¡Oiga, oiga, por favor, que manden ayuda! ¡Oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Señorita Lane! ¡Explosión, explosión! ¡Cuidado!
¡Por aquí, señorita Lane! ¡Venga! ¡Lois! Esto es un caso para Superman. ¿Cómo va la historia, Lois? Oh, muy bien. Qué pena que no estuvieses. Hubiera estado allí. No hubiese perdido mi pase. ¡Mirad! Ahí arriba, en el cielo. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Superman! Terremoto eléctrico. Más rápido que una bala. Más potente que una locomotora. Capaz de superar edificios altísimos de un solo salto. El asombroso desconocido del planeta Krypton, Superman. Superman libra una lucha sin cuartel en pos de la verdad y de la justicia, viviendo bajo el disfraz de Clark Kent, un tranquilo y tímido periodista de un periódico de la ciudad.
Y sigo diciendo que Manhattan pertenece por derecho a mi gente. Posiblemente, pero ¿qué quiere que hagamos acerca de ello? Ustedes tienen un periódico. Publiquen la verdad. Haga que evacúen la isla inmediatamente. ¡Está loco! Eso es ridículo. Ridículo. Quizás la ciencia moderna les haga cambiar de opinión. Nunca he escuchado nada tan absurdo. ¿Sabe, jefe? Por su mirada creo que no mentía. No creo que haga nada. Venga conmigo, señorita Lane. No creo que quiera perderse esta historia. Es solo una medida de precaución. Ahora, Miss Lane, prepárese para la historia más grande de su carrera. Vamos, Ken, salgamos de aquí. Esto es un caso para Superman. Thank you.
La señorita Lane sigue ahí abajo. Superman salva la isla de Manhattan. ¿Sabes, Lois? Manhattan sigue igual que siempre. Es verdad, Clark. Y todo gracias a Superman.